la Secretaría de Salud de Santander, por intermedio de Salud Ambiental en esta ciudad, había programado una jornada de vacunación canina y felina. La actividad, según el profesional universitario, médico veterinario Omar Tomás Acuña Costa, fue cancelada. Sí, bueno, en la Oficina de Salud Ambiental tenía dispuesto para el día 6 de diciembre una jornada de vacunación en los sectores periféricos al municipio con el fin de reforzar la que se realizó en el 28 de septiembre y la que realizamos hace pocos días en el barrio Pueblito Viejo y Villa Madrigal por un compromiso y una estrategia que tenemos allá de vivienda, de hacia una vivienda saludable. Sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad, quedó cancelada. Estamos buscando una nueva fecha para poder contar con el personal de apoyo para el municipio y para poder abarcar y hacer un barrido de vacunación de estos animales o que cumplieron los 3 meses después de septiembre o que se nos quedaron sin vacunar para este día. Y estaremos próximamente informándoles cuándo vamos a estar en estos sectores realizando esta jornada de vacunación. Sin embargo, les recordamos a toda la comunidad del Socorro, tenemos una cobertura, hemos logrado ya una cobertura del 72% en vacunación antirrábica. Lo ideal es el 80%, sin embargo, es histórica para el municipio, gracias a todos los medios de comunicación, al apoyo de la Administración Municipal, de la Policía Nacional, se han logrado realizar esta cobertura de vacunación y esperamos poder abarcar los animales que están pendientes de realizar esta vacuna. Es de suma importancia que los propietarios de los animales estén atentos a la nueva fecha en que se hará dicha jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos.